recuerden que Mi Jungkook estaba desaparecido? Si no lo recuerdan, aquí les dejo el video del resumen de la primera parte. El caso es que para saber en dónde está él, debemos retroceder un momento a donde comenzó a chantajear a todos, lo que le salió bastante mal, porque cada que llamaba a sus amigos, lo ignoraban sin importar la gravedad del asunto, y al verse en esta situación, también decidió chantajear a Eun. Hoy, en Popoki TV, La Gloria, segunda parte. Antes de continuar, debo corregir algo, y es que dije que la enfermera había decidido no ayudarla, pero me equivoqué porque sí lo hizo. Bueno, lo hizo hasta donde pudo, ya que al final terminaron sacándola de la escuela cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Ahora sí, regresando al presente, Yeon-ji estaba con su esposo en el apartamento de Eun, y de la forma más cínica posible, ella le pregunta qué hace en este lugar, a lo que Do-yeon responde con otra pregunta, si es verdad que ella hizo todo eso en el colegio. Yeon-jin en ese momento dejó salir un poco de su verdadera personalidad y deja a su esposo con tan solo dos opciones, creerle a una desconocida o a la persona con la que se casó y tiene una hija. Todo esto mientras que Eun los veía desde una cámara que puso para este momento, y gracias a eso notó que Do-yeon, a pesar de su forma de ser, respeta mucho a las personas. ¿Recuerdan que Soji estaba en la morgue? Bueno, pues resulta ser que no es así, ya que en el 2004 su cuerpo fue movido al congelador, una noticia que deja bastante sorprendido a Cho-yung, porque resulta ser que esa orden la dio su padre, sin dar oportunidad a que se hiciera un registro como es debido, ya que él creía que en algún momento se iba a saber la verdad sobre la muerte de esa joven. A la mañana siguiente, el detective Choi interroga a Cho-yun por la desaparición de Mi Jung-ho, y no es el único, de hecho Sara tiene bastante miedo, ya que en una de sus crisis de abstinencia pudo haberlo matado sin darse cuenta. En la entrevista, él le menciona al detective el nombre de Do-yeon junto a algunas cosas más para que también forme parte de esta investigación. En la tarde, Eun se encuentra con Yeon-ji, quien estaba acompañada de una de las empleadas de la tienda que tiene unas cicatrices que ya conocemos. Ya estando solas en una cafetería, Yeon-ji se pavonea de lo que sabe sobre la venganza que ella ingenuamente ha planeado todo este tiempo, pero Eun no se queda atrás porque comienza a mostrarle las evidencias que tiene para arruinar su vida, como el video en donde entra a una casa de forma ilegal, o las denuncias que colocó en su contra cuando estaban en la escuela, junto a las fotos que le ayudó a tomar la enfermera. Y si te estás preguntando por qué le muestra todo esto, bueno, es para hacerle entender que sí tiene con qué acabarla, aunque quiere darle una oportunidad, la cual es que se entregue sola a la justicia y que pague las consecuencias según como lo dictan las normas y la ley, ya que no quiere arruinar de paso la vida de su esposo, quien se ve que es un buen hombre. Sí, todo esto porque él tuvo la decencia de respetar su hogar al quitarse los zapatos para entrar. Yeon-ji obviamente rechaza esto, porque eso sería prácticamente que ella misma se ponga la soga en el cuello, y con todo el descaro del mundo le dice que antes debería agradecerle, porque gracias a ella se esforzó para convertirse en una buena profesora, de lo contrario estaría en las calles buscando cómo sobrevivir entre la basura al igual que su madre, una respuesta que alegra bastante a Eun. Después de todo, lleva 18 años preparándose para este momento, y ahora no va a sentir ningún tipo de remordimiento o culpa, pase en lo que pase. Do-yeon, por otro lado, estaba terminando de atar cabos para entender que no es el padre de Ye-sol, y no solo es por una foto que recolectó esa noche en el apartamento, ya que literalmente toda la ropa que tiene su esposa proviene del almacén de Che-young. Al caer la noche, vemos que Eun se fue a vivir con Jo-chun por temas de seguridad, ya que Yeon-ji sabe en dónde vive, y curiosamente ella se queda viviendo en una carpa dentro de la casa, pero que esto no te confunda, porque aún así hay tiempo para el romance.
Si te lo estás preguntando, el romance sí es solo para ellos, porque Yeonji la está pasando bastante mal, en especial cuando se enteró que la investigación sobre Sohee había comenzado, dándonos la revelación más revelación de todas, y es que ella sí es culpable de su muerte. La cosa es que tiene muchas razones más para preocuparse, porque te recuerdo que el caso aún está abierto, y es que aún en su momento había logrado contactar con la madre de Sohee, quien es sordomuda y por esta razón no la habían puesto cuidado. Entonces ella, en medio de su desesperación, trató de decirle que por favor luchara por ella, y para esto le entregó los resultados de la autopsia, en donde dicen que su caso fue muy particular, y tal vez lo más importante de este caso es que quedó la placa de Seonjin en el lugar del accidente, la cual ahora tiene guardada su madre en una caja fuerte. Y digamos que aquí va a ser parte y parte, porque Yeonji no se quedará de brazos cruzados, ya que esa noche encontró la foto del esposo de la señora Kim y comenzó a investigar y terminó descubriendo que ella la estaba siguiendo. De hecho, obtuvo toda su información sobre el maltrato y que tiene una hija que también lo sufre, lo que la llevó a entender la razón por la cual está trabajando para Eun. Y con esto en mente ya sabrás por dónde va la cosa, así que haré corto el cuento. Luego de una conversación bastante humillante, terminó ofreciéndole un trato mejor que el que tiene, porque es capaz de desaparecer a su esposo de hoy para mañana y darle suficiente dinero para que viva con su hija en otro país. Todo esto a cambio de que ahora trabaje para ella. Sintiéndose acorralada, la señora Kim escapa con su hija en medio de la noche, haciéndole ver a ella que ha cambiado bastante en este tiempo. Incluso le dice que es maravillosa y la admira por saber tanto ahora. El detalle es que al día siguiente no le contesta aún sus llamadas. De igual manera, los planes para ella deben continuar, entonces utiliza las demás fichas, como a Hyun Kyun, a quien le da la orden de llevar a Yeonji a la clínica de Yeo Chun, cosa que logra hacer al día siguiente, porque según ella necesitaba decirle algo urgente y aprovechó que le hacían un retoque facial para tener esa conversación fácilmente. Y lo que necesitaba decirle es que juega Go con su esposo y por un accidente con una enfermera discuten bastante fuerte, y Hye Chung, al sentirse humillada, le dice que ese bolso es un regalo que le dio su esposo a cambio de haberle confirmado la clase de esposa que tiene. Recuerdan cuando ella la delató hace un tiempo, y de no haber sido porque ese día ella estaba en sus días, seguramente habrían terminado en la cama. Al terminar de hablar, Yeo Chun aprovecha para ofrecerle sus servicios a Yeonji, diciéndole que tiene una promoción, a lo que ella responde que sí, pero vendrá un día que llueva, refiriéndose a que no será pronto porque están en primavera. Sin embargo, cualquier cosa podría pasar. Y hablando de cosas inesperadas, la señora Kim regresó para revelarle aún lo que había pasado, porque ella la previno de Yeonji, y gracias a esto pudo esconder la evidencia más importante. Sin embargo, aprovecharán esta oportunidad para que la señora Kim la tenga informada de todos sus movimientos, ya saben, algo así como un contraespionaje, y para estar más tranquilas tomarán unas cuantas precauciones, como que su hija se va a quedar un tiempo en la casa de la enfermera hasta su viaje a Estados Unidos. Al caer la noche, Yeon Chun recibe la visita de Yeonji para un retoque, ya que una noche nublada se parece bastante a una noche lluviosa, y por casualidades de la vida, ella solita termina pidiendo anestesia general, ya que irónicamente le tiene miedo a las agujas, quedando prácticamente a merced de Yeo Chun y de la enfermera, quienes aprovechan para preguntarle por Mi Yoon-go, porque resulta ser que ella se vio con él y en el almacén intentó chantajearla diciendo que sabe lo que pasó con Sohee, y aunque al principio actuó como si nada pasara, al escuchar que él tenía la placa con su nombre de ese día, su reacción terminó delatándola. Desesperada bajo esta situación, aprovecha la oportunidad que tiene cuando Mi Yoon-go bajó la guardia para golpearlo con lo primero que encontró. Para limpiar todo este desastre, llamó al Capitán Chu, y a pesar de que había un riesgo bastante importante por un rasguño, él limpió todo el cuerpo para que no tuvieran de qué preocuparse, solo que lo enterrará una noche lluviosa para que el mismo clima termine de arruinar las evidencias.
Al despertar de la anestesia reaccionó bruscamente porque en su inconsciente recuerda haber escuchado la voz del doctor preguntándole por todas estas cosas, así que lo primero que hace fue alistarse sin dejar registro de nada para llegar a su casa y comenzar a revisarse por miedo a que tal vez le hayan hecho algo o le hayan puesto algo, pero todo indicaba que fue su imaginación. Esto pasó mientras que Eun estaba reunida con Do Young, ya que esto definiría el futuro de él. Y para tratar de persuadirlo un poco más, en pleno restaurante se quitó su abrigo, dejando sus brazos expuestos al aire, algo que por supuesto dejó a todos impactados en el lugar. Ya estando solos, le pide que se divorcie, para que de esta manera no salga afectado cuando el plan de arruinarle la vida a Yeon-ji comience. Después de todo, en sus planes está dejarla sola de una forma u otra, a lo que él responde que no se divorciará y, como es bastante honesto, admite que no entiende la razón por la cual se va a quedar con ella, unas palabras que la dejan bastante desconcertada, porque es una gran falla en su plan. Y esto no es lo único, porque Yeon-ji se había contactado con su madre, quien, a pesar de alegrarse al saber que su hija está triunfando en la vida, luego de escuchar la propuesta de Yeon-ji, decide regresar con ella para arruinarle la vida una vez más por dinero. Y al día siguiente efectivamente estaba a la salida de la escuela, formando un gran alboroto delante de padres y demás profesores. La cosa es que esta no es la primera vez que la busca, porque ya hace un tiempo había ido a una oficina de familia en donde le dieron su dirección, solo que en ese momento su casera logró salvarla al decirle que ese apartamento estaba vacío, aunque ahora no tiene la misma suerte. Al llegar a su casa, su madre le deja muy en claro que no importa lo que haga, ella siempre la va a encontrar, porque al ser su única familia es bastante fácil obtener cualquier documento para saber en dónde vive, ya que los lazos de sangre son para toda la vida. Curiosamente, Yeon-ji y su madre no son la única piedra en el camino que tiene ahora, ya que hay un profesor que le está haciendo gastar bastante tiempo porque quiere hacerla renunciar. Por otro lado, la relación de Yeon-ji estaba bastante mal, ya que su esposo comenzó a ignorarle los mensajes y solo le respondía lo mínimo cuando estaban en persona. Y en medio de su enojo le pregunta por qué sigue jugando con Eun, algo que él acepta, porque sí le gusta jugar con ella bastante ya que su manera de hacerlo lo tiene cautivado, porque siempre pone las fichas en los lugares correctos para hacerle creer que tiene la situación bajo control y al final termina haciéndolo caer en su trampa sin ningún problema. A lo que Yeon-ji le dice que eso es una infidelidad, ya que disfruta tanto estar con ella. Sí, ya sé, es toda una hipócrita. Y obviamente él se lo dice, preguntándole por sus reuniones con Chae-yoon. Y ya que estamos hablando de él, aprovecho para contarte que está adecuando su casa para cuando tenga la custodia de Ye-sol. Y mientras que eso pasa, envía a reparar un disco duro, porque resulta ser que se enteró que Yeon-ji había borrado todas las grabaciones anteriores al 19 de octubre, el día en que desapareció Mi Jung-kook. Ya saben, para ocultar lo que ocurrió en ese momento. A todas estas, la señora Kim tuvo que regresar a su antigua vida para no levantar sospechas, y por su cara se nota que la está pasando peor que antes. Lo único que la mantiene con esperanza es saber que su hija dentro de poco estará en Estados Unidos y podrá iniciar una vida con una buena familia. Algo que se me hizo extraño aquí es que Yeon-ji le dijo que podía acabar con su esposo en cualquier momento, pero lo único que hace es tenerlo vigilado y ocasionalmente le da dinero para tenerlo lejos de casa, una situación que no duró mucho, ya que al enterarse que su hija se iba a ir del país, va a ver a la señora Kim para impedir que se despidiera de ella en el aeropuerto. Entonces le aplicó su típica humillación y remató diciéndole que justo hoy le dio poco dinero a su esposo para que éste regresara a casa temprano. En medio de los golpes, sonríe imaginando la nueva vida que tendrá su hija, e incluso le dice a su esposo que un día se alejará de él y nunca regresará, sin importar las consecuencias que esto le traiga.
Al caer la noche, recibe un mensaje de su hija en donde le dice que llegó con bien y que está algo triste por lo que no se pudieron despedir, pero no importa porque sabe que pronto se volverán a ver. Lo malo es que ni siquiera tiene tiempo para responderle porque en ese momento llegó su esposo y digamos que del afán no logró esconder sus cosas bien. Entonces él termina quitándole su bolso en donde estaba guardando el dinero, por lo que la señora Kim, para evitar que la golpee, le dice que una mujer le pagó para enviar desde su teléfono un mensaje anónimo, ya que en Corea no es como aquí en Latinoamérica, o al menos en Colombia, en donde se puede comprar una SIM card por menos de $1 y sin ningún tipo de documento. Bueno, el caso es que él, viendo esta oportunidad, comienza a chantajear a esa mujer por su cuenta, lo que termina de colocar todas las fichas en su lugar para que uno inicie de una vez por todas con su venganza. Aunque hay una pieza bastante importante que se colocó prácticamente sola, y con esto me refiero a Hye-jun, quien recuperó la tablet de Mi Young Kong y se encontró con el audio que él estaba haciendo a Yeon-ji ese día. Y con esto aprovecho para hacerte un recuento de las cosas como están pasando. ¿Recuerdas que el capitán Chu escondió el cuerpo? Bueno, pues lo hizo en una morgue abandonada que estaba a la venta. Así es, estaba, porque adivina quién la terminó comprando. Si te preguntas cómo fue que se enteraron de esto, pues la señora Kim estaba haciendo su trabajo y una noche notó que el hombre venía bastante seguido, así que investigó y se dio cuenta que a pesar de que la morgue está abandonada, hay una habitación que está consumiendo bastante energía. Y esto le salió bastante bien porque, ya siendo dueños del lugar, aprovecharon para de paso chantajear al guardia. Y hablando de chantajes, el esposo de la señora Kim comenzó a chantajear a la madre de Yeon-jin, enviándole mensajes prácticamente todos los días, diciéndole que sabe lo que hizo su hija, una situación que la preocupa bastante, por lo que va a pedirle ayuda al capitán Chu, quien por su lado ya estaba cansado de la forma en que lo tratan, tanto así que ya no le importa el dinero que ella le ofrezca, pero de igual forma se pone a trabajar para deshacerse del cuerpo de So-hee, porque esto sería lo único que lo metería en problemas bastante serios. Entonces procede a manejarlo con argumentos legales, algo que la señora Park no dejará. La señora Park es la madre de Yeo-chun y directora actual del hospital. Como te decía, ella no lo permitirá, pase lo que pase, por respeto a la memoria de su esposo, quien siempre quiso hacer lo correcto en toda su vida, y él creía firmemente que en algún momento este caso se iba a aclarar porque la justicia sí existe. Al profesor fastidioso, Eun le preparó algo bastante rápido para deshacerse de él, y es que ya viendo lo que está haciendo te podrás imaginar la clase de persona que es, y eso no es de ahora, porque en su computadora personal tiene muchas más fotos que estas, y gracias a la ayuda de un profesor compañero logró conseguir la evidencia suficiente para poder actuar en su contra, solo que ella no quería enviarlo a la policía como tal, porque utiliza Chey para darle su merecido. ¿Quién lo diría? Después de ser tan mala persona, al menos podría haber sido un buen padre. Al salir de la estación, Do-yoon habla con él y termina diciéndole de la forma más descarada posible que Yeo-sol es su hija, pensando que podría pasar por encima de él como lo había hecho con todos. Y la verdad es que está muy equivocado. Al día siguiente, Do-yoon por primera vez pierde un poco el control y le grita todas sus verdades a Yeon-ji, dejándole muy en claro al final que sin importar que se divorcien, Yeo-sol es su hija. Y es que es más, él se había llevado a la niña a la casa de su madre, y aunque esto la deja bastante inestable, continúa con su plan para sacar a Eun de la escuela. Y como se darán cuenta, esto funcionó, porque resulta ser que su madre había hablado con todas las madres de los estudiantes para sacarles ciertas cosas a cambio de que le dieran buenas notas a sus hijos. La pobre de Eun, en medio del shock, va a enfrentar a su madre, porque ¿cómo es posible que le haga esto una segunda vez? Y es que ella podía aguantar que le sacara dinero, obligarla a mantenerla, pero ¿cómo fue posible que se uniera con la persona que más daño le ha hecho en toda su vida? Y ella, lejos de arrepentirse, comienza a gritarle que es una tonta, porque tenían algo muy bueno, refiriéndose al dinero que le estaba sacando a las madres de los estudiantes, lo que terminó generando una discusión bastante
bastante fuerte, en donde la golpeó porque Un trataba de arruinarle todos los regalos que había conseguido. ¿Y qué crees? Esto no termina aquí, porque le recuerda que al ser familias, no importa lo que pase, siempre van a estar juntas, porque con una simple pregunta sabrá en dónde está y a donde sea llegará para estar con su hija, porque solo se tienen la una a la otra. En medio de la noche se encuentra con Cheyun, quien comienza a desafiarla, y en el estado en que estaba casi comete una locura, de no ser porque Yeo Chun llegó para calmar la situación, haciéndose pasar por un conductor inexperto. En su carpa, Eun recuerda las dolorosas palabras que le dijo su madre, y a pesar de estar bastante triste, lo bueno es que Yeon Chun estaba ahí para ella, y sabiendo que quería privacidad, tan solo se mueve bastante para que con su sombra note que no está sola, y al final logra lo que tanto quería, que era reconfortarla con su compañía silenciosa. En todo este tiempo no te he contado qué ha pasado con Sara, y es que ella la estaba pasando bastante mal por los síntomas de abstinencia, y sus padres no sabían cómo manejar esta situación porque se la pasaba haciendo pataletas. Por suerte, Eun se estaba encargando de eso para tratar de ayudarla. A la mañana siguiente, en plena misa, le envía un mensaje mostrándole en dónde está lo que tanto necesita, y sabiendo que Sara caería en la trampa, hace que la señora Kim le diga a Yeon-ji que ella está en la iglesia. Una vez todo comienza a pasar como lo planeó, logra hacer que todos los asistentes vayan a ver lo que Sara está haciendo, y en lo que llegan vemos que ella estaba teniendo alucinaciones tanto con los cuadros como con Myeon-ong, lo que al final terminó arruinando su reputación y la de su familia. Yeon-ji, que acababa de llegar al lugar, increíblemente no se sorprende por esto, porque sabe que la perdonarán ya que este es su primer pecado, a lo que Eun le responde que sí, seguramente lo olvidarán rápido, aunque quien sí estará mal por mucho tiempo es la reportera X, o sea ella, porque resulta ser que habían hecho una denuncia pública de forma anónima sobre el acoso escolar y el asesinato de una estudiante. La única reacción que tiene Yeon-ji es decirle que no tiene cómo probar estas cosas, y Eun le responde con mucha seguridad que no se imagina cuántas pruebas tiene. Este rumor se extendió por toda la ciudad, tanto así que Do Yeong va por Yeon-ji para tratar de ayudarla, pero no por lo que crees, él solo quiere cuidar los intereses de su empresa porque esto podría bajar el valor de las acciones. Cuando están teniendo la plática legal, ella deja ver su verdadera cara, porque sabe que si toma acciones legales contra la publicación, esto terminará delatándola, así que lo mejor que pueden hacer en estos casos es ignorarlo hasta que la noticia pase o que haya un escándalo mayor, ya que sin pruebas en su contra todo va a estar bien. Hye-jun en ese momento estaba con Chae-chun, quien luego de escuchar el audio donde Myeon-ong intentaba chantajearla, piensa en que esta es una gran oportunidad para obtener la custodia de su hija. De hecho, le propone a Hye-jun que se quede con él para que le ayude a cuidar a su hija, una propuesta que acepta sin dudar. De hecho, al poco tiempo cancela su matrimonio. Hablando de fichas extras, la botella que utilizó Yeon-ji la tiene la empleada del almacén, y da la casualidad de que ella también fue maltratada, por lo que Eun va a hablar con ella para que guarde el secreto, ya que de lo contrario esto arruinaría sus planes, y viendo que ella también les guarda rencor, aprovecha esta oportunidad para callarse y poder vengarse. La señora Kim por casualidad estaba donde la chamana para que le leyera la fortuna de su hija, y a la salida se cruzó con la madre de Yeon-ji, quien cansada de los mensajes va a preguntar qué tanta vida le queda a ese hombre, porque le está pidiendo 1.000.000.000 de wones, y si va a vivir poco sería una pena darle ese dinero, ya que esa cantidad también podría ser donada al templo de la chamana.
Yeo-jin, gracias a la ayuda de la señora Kim, se entera que Hye-chun está viviendo con Che-chun, así que va con ella para saber qué es lo que está pasando, porque se enteró que ese doctor trabaja con Eun, y como ella fue quien básicamente los presentó, va a reclamarle para saber cuál era el resto de su plan, y terminan teniendo una discusión bastante fuerte. Más tarde, Hye-chun visita a Sara para decirle que volvió a tener la atención de la prensa, porque filtraron que utiliza varias de sus pinturas para evadir impuestos, una gran casualidad, ya que el escándalo que tapó fue el de Yeon-ji. Y hablando de ella, bueno, pues los problemas continúan, porque ahora el Capitán Chu se enteró que compraron la morgue, así que tiene que desaparecer la evidencia lo antes posible, una señal que aprovecha para retirarse, utilizando esto para sacarle el máximo dinero. Lo que no se imaginaba es que ese cuerpo ya no estaba ahí. De hecho, la policía justo estaba encontrándolo. A todas estas, Eun renunció a su trabajo y en su despedida aprovechó para disculparse con Ye-sol por lo que estaba a punto de pasar. En la noche, cuando le cuenta esta noticia a su madre, ella se enoja bastante porque estaba ganando muy buen dinero y comienza a gritarle bastantes cosas ofensivas, como que no debió tenerla, que es una buena para nada y que no se va a ir de esa casa, así que tiene que ganarse el dinero como sea que quiera. Y de un momento a otro, la señora perdió más el control, tanto así que volteó la estufa en donde estaban cocinando y comenzó a gritar que este es el lugar perfecto para que mueran juntas, una situación que Eun desesperadamente le agradece. A la mañana siguiente, Hye-chun le da la noticia a Yeon-ji de la muerte de Mi-un-ok, insinuándole además que en sus manos tiene el poder para acabarla. Esto deja bastante mal al Capitán Chu, quien comienza a reunir todo el dinero que tiene para salir del país lo antes posible. Lo malo es que lo hace en frente de sus empleados, empleados que en muchas ocasiones fueron maltratados. Si te estás preguntando qué pasó con Eun y su madre, pues ella utilizó la grabación de la cámara secreta como evidencia para llevarla a un psicólogo. De esta forma pudo diagnosticarla como dependiente del alcohol y un peligro para sí misma y las demás personas que la rodean, así que terminan encerrándola. Cuando llega el momento de lo que sería una despedida triste, Eun le dice que ella es la única que puede hacer esto, porque es todo lo que le queda. Y los lazos de sangre son irrompibles. Sí, lo sé, fue muy satisfactorio. Regresando con Sara, ella estaba saliendo de la cárcel y se encontró con todos los reporteros que querían cubrir la polémica por el desvío de fondos que utilizaba con su galería, por lo que ahora solo tiene un objetivo en mente: vengarse de Yeon-ji, y para esto tiene justo lo necesario, un video de cuando ella estaba molestando a So-hee por tener la misma ropa que ella, sin importarle que esta fuese una mala copia, porque se ve cómo le ordena que se lo quite ahí en medio de la calle y termina diciendo: "Voy a asesinar a esa perra". ¡Ay, ya se enojó! Lo que confirmaría la denuncia anónima, aunque hay que aclarar que So-hee no murió ese día, sino fue poco tiempo después, cuando estaban a solas y la acorraló en el tejado, en donde para demostrarle su superioridad, quería quitarle las motas de un viejo suéter utilizando un encendedor, sin imaginarse que la situación se le saldría de las manos. Esto, como ya te lo había dicho, Che-chun lo utiliza para chantajearla, solo que ella logra manipularlo utilizando a su hija para que se imagine el daño que le haría saber que su madre es una criminal, sellando todo como que si guarda el secreto se convertirían en una bonita familia feliz. Luego de esto se reúne con Sara, quien le reclama por los escándalos que le armó, pensando que ella había filtrado los videos para desviar la atención, y no fue así porque Eun manipuló toda la situación para ponerla en su contra. La cosa es que aunque esto es muy importante, nota que su bolso perdió la hebilla esa noche.
Mientras que ella está pasándola mal, Do-young estaba considerando las palabras de Eun, porque sigue diciéndole cosas que lo ponen a dudar bastante sobre lo que debe hacer, porque al igual que en el Go, siempre lo lleva hacia su trampa sin que él se dé cuenta. Entonces se reúne con ella y le pregunta por qué no utilizó a Yesol, si era un camino más fácil y rápido para llevar su venganza, a lo que responde que eso no solo lastimaría a Yesol, sino que evidentemente le haría daño a él, y eso es algo que ella no va a hacer. Así que le pregunta otra cosa, como si Yesol va a poder llevar una vida feliz cuando todo esto termine. Y la respuesta a esto es que si manejan todo bien, Yesol seguro tendrá una vida muy feliz hasta el día en que muera. A pesar de que todo se ve muy triste hasta ahora para todos, hay buenos momentos para Eun y Yeonchu, tanto en la casa cuando él cocina, ella cocina, o afuera cuando salen a, digamos que, citas. De hecho, en un momento hacen un pequeño juego de rol que termina bastante mal para el pobre de Yeonchu. Regresando con lo serio, Chae-yoon chantajea a Do-young para que se divorcie y renuncie a la custodia de su hija, porque si se llega a saber que Yeon-ji es una criminal, esto haría sufrir bastante a la pequeña, sin importar quién de los dos sea el padre. Luego de escuchar el audio que incrimina a Yeo-jin, toma la decisión de buscar un país en donde pueda vivir tranquilo con su hija, así cuando todo esto estalle, podrá estar a salvo de la prensa. Por otro lado, el esposo de la señora Kim por fin tuvo suerte con su negocio de chantajes, ya que la chamana lo contactó para hacerle entrega del dinero, solo que las cosas se complican bastante, porque esto lo planeó la madre de Yeon-ji para fingir un accidente y de paso poder utilizar al capitán Chu como su testigo de que todo esto fue un accidente, porque ella pensaba que él era la persona que la estaba chantajeando, y pues no era así, él solo se quería ir del país para evitar problemas y tenía otras ideas de sacarle dinero, pero nada que ver con el esposo de la señora Kim. Lo importante de esto es que la señora Kim por fin es libre. La persona que se iba a comenzar a pasarla bastante mal es la chamana, porque aún llegó justo a tiempo para verla en la entrada del monasterio. Y no es la única, porque Yeon-ji estaba bastante angustiada buscando la villa, y en eso es sorprendida por Yeo-chun, quien aprovecha para decirle que es el nuevo dueño del lugar, además de que había cerrado las puertas porque no quería que siguieran invadiendo propiedad privada. Sabiendo lo que está pasando, va a reclamarle porque no es justo que esté a favor de alguien que no conoce, y la respuesta de él la deja bastante fría, porque gracias a su trabajo, con tan solo ver una cicatriz o una herida, sabe qué tanto dolor se intentó causar al momento de infringir esta. Al final de la conversación termina entregándole la villa y le dice que tenga cuidado, porque las noches lluviosas suelen haber accidentes. El detective Chi, que estaba investigando el caso de Myeon-ok, habla con Eun porque resulta ser que él también estaba investigando el caso de So-hee, y es que hace un tiempo Eun le había dado información sobre el caso, mencionándole que Yeo-jin estaba involucrada ahí, así que aprovecha el momento para recordarle que no todas las evidencias que se encontraron ese día fueron analizadas. Más tarde, mientras la chamana estaba haciendo un ritual, Yeo-jin estaba ahí visitando a su madre, y cuando salía, la chamana la reconoce, pero no como ella, sino como So-hee, y comienza a decirle cosas como que se quitará la ropa si así se lo pide, y le menciona que perdió la placa que tenía su nombre ese día cuando estaban en la azotea. Seguido de esto, la chamana comienza a pelear con un espíritu y de repente sufre un ataque que se conoce como el castigo divino, lo que termina asustando a Yeon-ji mucho más. Aquí haré un paréntesis porque la escena es bastante confusa, porque no sé si Eun estaba ahí o era un simbolismo que utilizaron para darnos a entender que esta actuación se la pidió a la chamana, y al final parece que sí murió por estarse burlando de los espíritus. Eso creo. Si alguien tiene otra opinión o sabe qué fue lo que pasó aquí, me encantaría poderlo entender, así que te leo en los comentarios. Al caer la noche, la señora Kim identifica a su esposo, lo que le provoca una mezcla de emociones, aunque al final se siente bastante tranquila.
Al salir de la estación se encuentra con Yeo-jin, quien le ordena que quite la denuncia en contra de su madre, pero eso no pasará, y como ya no tiene nada con qué asustarla, la señora Kim le regresa los golpes junto con la humillación que le hizo pasar. Curiosamente, Do-young estaba ahí viendo todo esto, así que aprovecha la oportunidad para decirle que haga lo correcto y se disculpe con la madre de So-hee, sin imaginarse que esta petición terminaría por comprobarle la clase de persona que tenía como esposa, ya que en medio de su justificación prácticamente acepta el crimen, facilitándole bastante las cosas a Do-young para tomar la decisión de separarse de ella públicamente. De hecho, a la mañana siguiente esto se vuelve casi que una noticia nacional, por lo que los rumores comenzaron a surgir como que se habían separado por la denuncia anónima sobre el acoso escolar. Sara, todas estas, estaba terminando de arreglar su venganza, y por su forma de ser terminó ofendiendo bastante a Hye-jun, recordándole que por ser pobre es simplemente un juguete para ellos, y fácilmente podrían conseguir a otra mandadera si así lo quisieran. Todo esto tan solo porque ella quería pagarle la ropa que iba a utilizar en el funeral de Myung-ho, pero ahora no hay tiempo para esto, porque al final Sara terminó publicando los videos que confirman la denuncia anónima de Yeon-ji, haciendo que todo en su vida se comience a derrumbar pieza por pieza, iniciando con el empleo que tanto prestigio le daba y continuando con el desprecio de Ye-sol, porque ahora que se sabe esto, sus compañeros le tienen miedo y no quieren jugar con ella por el temor que les causa saber la clase de madre que tiene, algo que definitivamente la marcó, tanto así que salió a dar una rueda de prensa admitiendo que se le fue la mano con el tema de las bromas pesadas a su compañera. Solo eso, porque su muerte no la causó, ya que ella estaba tan desesperada que sola se la del edificio, ya que recién se había enterado que estaba embarazada, y la desesperación de no saber qué hacer la llevó a esto, un discurso que le ayuda a desviar toda la atención una vez más, en especial porque este último dato sobre el embarazo de So-hee era real. Más tarde, en el funeral de Myung-ho, Sara y Hye-jun siguen peleando, y como Sara sigue siendo tan ofensiva, decide publicar el video en donde está ella con Myung-ho para terminar de hundirle la vida. Y Yeon-ji llegó en el peor momento posible, porque Sara la ataca pensando que otra vez la está utilizando para tapar sus escándalos, aunque al final, por unas cuantas cosas que se dicen, entiende que fue Hye-jun quien publicó el video. Y Hye-jun se sorprende cuando escucha que Yeon-ji compartió la información de que So-hee estaba embarazada, entonces sale a investigar perdiéndose lo que estaba a punto de pasar. Al día siguiente, Hye-jun va con Yeo-chun para confirmar lo de So-hee, ya que sabe que su familia es la dueña del hospital en donde está su cuerpo, y a pesar de que esto no sirve para nada, sí logra dejarle unos datos muy importantes. Primero, su historial médico, y el segundo es que Myung-ho no era el culpable del abuso a So-hee. De esta manera se van cerrando ciertas etapas. Sara se va a la cárcel y su padre también por desvío de fondos o robarse las donaciones, como lo quieras llamar. Do-young se va con su hija a otro país, y esto está bien, porque de verdad Ye-sol la estaba pasando muy mal. Incluso el día en que vio a su padre le pidió perdón por todo lo que estaba pasando, cuando ella es la más inocente aquí. La señora Kim ya puede rehacer su vida luego de completar una última misión, que es repartir algunas cosas a personas que ayudaron en su plan a Eun, como a la enfermera a quien le da dinero para que cree una fundación o se lo gaste como quiera. A su amiga del trabajo le deja su carro para que viaje libremente, y la señora Kim, con lo que le queda, abre un restaurante con el ideal de darle una mejor vida a su hija. El capitán Chu se encuentra con que sus hombres lo querían robar y tiene la mala idea de pelear con ellos sin tener con qué defenderse. Y este es un consejo de mí para ti: si vas a discutir o pelear con alguien, fíjate primero que no tenga nada en las manos.
Y por último, en este primer cierre también está Eun, quien recuerda dos cosas. Primero, que su casera era bastante buena con ella, porque resulta ser que una noche la salvó de ahogarse en el lago. Y la segunda es que la chica del almacén era su mejor amiga, quien la dejó por miedo a ser la siguiente. Regresando al presente, Eun se reúne con la madre de Yeonjin para ofrecerle un buen trato, el cual es hacer que la señora Kim retire los cargos para que no vaya a la cárcel a cambio de que le dé la placa que tiene el nombre de su hija, ya que esta viene siendo la prueba reina del caso de Soji, un trato que acepta prácticamente de inmediato, porque solo quiere salvarse a sí misma. Y es que a este encuentro también citó a Yeonjin para demostrarle lo que se siente en una traición. Y la mejor parte de todo esto es que esa placa en realidad no funciona como evidencia, porque ya pasaron muchos años y la han manipulado muchas personas, o sea que el ADN que tenía prácticamente se perdió, pero con esto tan solo le demuestra que su madre estaba dispuesta a hundirla para salvarse, algo que Eun ya presentía, porque sabe a la perfección cómo se ve el rostro de una madre que está dispuesta a darlo todo por su hija. No crean que aquí acaba todo, porque logró hasta ahora el primer paso, el cual era aislarla de todas las personas que le importaban, como esposo, hijo, madre y amigos. A la salida del restaurante le avisan a Eun que la madre de Seung-hee entró en crisis por el shock que sufrió en el funeral de Mu Young, y en el hospital se entera que el contacto de emergencias que tenía la mujer era nada más y nada menos que Yeo Chun, una noticia que la dejan bastante sorprendida, porque esa nota estaba desde antes de que ellos se vieran en el tren, haciéndole entender que él ya sabía cuáles eran sus intenciones cuando se le acercó. Y así era, porque el día que se conocieron en el hospital siendo los dos pacientes, sí fue pura casualidad, solo que él la siguió hasta la morgue, en donde la vio bastante triste. Entonces comenzó a investigar para tratar de ayudarla, pensando que se trataba de su mejor amiga. Desde ese momento comenzó a atar cabos y decidió que se convertiría en su verdugo. Como ya están hablando del pasado, aprovecha para preguntarle por qué se fue ese día, si a fin de cuentas lo necesitaría para completar su plan, y ella le explica que fue porque la madre de Seung-hee le contó su historia, así que sintió algo de culpa porque cómo podría utilizar a alguien que también estaba sufriendo a su manera. Una respuesta que lo deja bastante tranquilo, porque pensaba que era porque no le gustaba, por lo que le dejan claro que si lo vuelve a dejar sea por amor y no por la venganza, ya que se había esforzado bastante en facilitarle las cosas para que ambos se encontraran. Hye-chun, por otro lado, estaba bastante molesta porque Chae-yoon la había abandonado al ver el estado en que se encuentra, y como arruinó su matrimonio, prácticamente se quedó en la calle. Una oportunidad que ve Eun para ofrecerle venganza, porque sabe que Chae-yoon sufre de glaucoma, una enfermedad bastante delicada en los ojos, tanto así que si su medicamento llega a cambiar un poco, podría perder la vista por completo. Ya se imaginarán por dónde va la cosa, y aunque ella dudó en hacerlo porque lo ama, la actitud de patán que tiene Chae-chun terminó convenciéndola para hacerlo. En la noche, Yeonjin recibe un video en donde le muestran que la botella que ella utilizó apareció en el lugar, y sale corriendo al armario del almacén sin imaginarse que esto terminaría sellando su culpabilidad. El detective Chi, atando varios cabos, decide llamar a Eun para decirle que sabe que ella está planeando todo esto, porque resulta ser que el teléfono del esposo de la señora Kim tenía mensajes en donde chantajeaba a la madre de Yeonji, así que esto ya no se investigará como un accidente, sino se procesará como un video. Y a pesar de que no había una conexión directa de Eun en todo esto, la agradece de cierta forma por decir siempre la verdad, y termina pidiéndole disculpas por no haberla escuchado antes, pero ahora llegó el momento de hacer lo correcto, solo que está tan ocupado que ya no podrá investigar más casos, insinuándole que no buscará cosas en su contra, y de paso ayuda a una vieja amiga que seguía sufriendo con ellos, porque aquí se nos da una revelación más, y es que ella es la verdadera responsable de la muerte de Mu Young-kook. Y aquí espero que nadie la culpe, porque si este bien era un momento de shock y ella trató de ayudarlo, lo único que pudo hacer fue recordar las cosas tan atroces que él le obligaba a hacer.
En el festejo, Eun recuerda cuando visitó a Yeon-ji en la cárcel, diciéndole que ahora sí está sola, porque perdió a su esposo, perdió a su madre y también perdió a su hija. Y la peor tortura no es esa, porque le revela que está encerrada injustamente, solo que no le revela la razón porque quiere que cada día de su vida esté pensando en qué fue lo que no hizo. Si piensas que todo va a terminar así, déjame decirte que no, porque en medio del festejo donde salen a pasear, beben, se divierten y demás, Eun siente que después de la venganza ya no tiene nada, así que engaña a Yeo-chun para agradecerle por todo y despedirse, porque ahora sí este iba a ser su final. Oh, eso parecía, porque justo antes de lograr hacer algo, llegó la madre de Yeon-ju para pedirle que salve a su hijo, porque si este es el final para ella, seguramente será su final también, y es que aquí debe ser un gran paréntesis. Resulta ser que Yeon-ju va a hablar con su madre hace un tiempo para pedirle permiso de utilizar el bisturí de su padre para hacer lo contrario a salvar vidas. Algo loco lo sé, pero ella lo entendió, incluso le dio permiso y se sintió más tranquila al saber que su hijo no es tan bondadoso como su padre, ya que de cierta forma sus buenas acciones fueron las que lo terminaron llevando a la muerte. Porque un día a su hospital llegó un preso bastante herido, el cual nadie quería atender por miedo, así que él, siendo el gerente del hospital, asumió su juramento y decidió operarlo, solo que antes de hacerlo le pidió a una enfermera que llamara a su hijo para que le dijera que no comiera ramen, algo que al prisionero lo sacó de quicio, porque mientras que él estaba ahí pensando que iba a morir, el doctor que lo iba a operar estaba preocupado porque su hijo iba a comer ramen otra vez, entonces pensó que si lo tal vez podría conocer a la persona cuya comida era más importante que su vida. Y así fue, porque en medio de la operación, despertó de la anestesia, tomó un bisturí y hizo lo que pues estás viendo. Lo peor de todo es que durante el juicio, a pesar de ser condenado a la pena máxima, parecía importarle más el comezón que tenía en el yeso que su propia vida. Todo porque quería regresarle esa sensación a Yeon-chun. Un par de años después, él trató por todos los medios de convertirse en el doctor de la prisión para hacerle conocer el infierno que vivía día a día, tal cual se lo había prometido en una visita, solo que no pudo porque el alcaide no consideró que un doctor esté conviviendo en el mismo lugar que el asesino de su padre, lo que terminó arruinando su plan por completo. 6 meses después, vemos que Eun está en un monasterio con una mujer que tiene bastante influencia. De hecho, le pide el favor de que haga el traslado de un prisionero a otra cárcel, algo que es bastante difícil, en especial en este caso, pero esto se hará. Y ya habiendo cumplido con esto, regresa con Yeo-chun para darle la noticia. Así es, ella estuvo desaparecida todo este tiempo, trabajando para ayudarlo ahora con su venganza, comenzando con lo primero, conseguir un trabajo en la prisión en donde el hombre estará, él como el doctor y ella como la profesora voluntaria. Segundo, crean un alboroto para que sea posible realizar el traslado. Y por último, pero no menos importante, se ganan a unos cuantos presos con favores externos, ya que no adivinan quién regresa a ser su cómplice. Con esto Yeo-chun cumple la promesa que le hizo de castigar al hombre que le arruinó su vida, de la forma en que se lo dijo. Primero le mostrará su infierno y luego le mostrará el infierno en donde él merece estar. No sé ustedes, pero en lo personal a mí me encantaría saber qué va a pasar aquí, ya sea en un episodio especial, película o una segunda temporada, donde tal vez ellos hagan justicia con gente mala en general, porque aquí medio tocan el tema de hacer lo correcto con otras personas. Y si te preguntas por Yeo-chun, bueno, él quedó ciego por poco tiempo. Sí, por poco. Ya que Do-young, sabiendo que él era una amenaza para tener la custodia de su hija, se deshizo de él, y Yeon-ji ahora sabe lo que es estar del otro lado. Se despide Popoki diciéndote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Además de que si quieres dejarme alguna sugerencia, puedes hacerlo por Instagram. Ahí respondo siempre los mensajes. Hasta la próxima.